Seguimos celebrando el triunfo de Perú. Buenas noches, amiga. Préstame tu ñana. Bienvenido a una nueva edición de La Jugada Polémica. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros dos panelistas. En primer lugar, tengo la satisfacción de presentar al gran periodista deportivo, el Tigrillo Carmen Berro. Pepa, gracias. Gracias, gracias. Contento, Tigre. Pepa, una vez más de estar acá en este prestigioso programa, Pepa, y decirte que estoy feliz de la vida porque ganamos 1-0, pero ganamos. Necesitamos esos 3 puntos urgentes. Sé que vamos a llegar al Mundial. Mira, te quiero contar, quiero ser breve, Pepa. ¿Sabes qué? Toda la semana he estado conversando con verdaderos panelistas, gente que sabe de fútbol. Y por eso estoy contento. Y sobre estar contigo, una persona que sabe mucho de fútbol. Porque tú sí sabes de fútbol. ¿A qué se debe ese énfasis que pone el chico que tú sí sabes? Porque a mí me encanta hablar con gente que sabe de fútbol, porque yo no voy a estar perdiendo tiempo con gente que no sabe, que nunca ha jugado, que nunca ha llegado a nada, Pepa. Esa es la pura verdad. ¿Te estás refiriendo a alguien en especial o lo decís por decir nada más? No, yo lo digo por decir. Hoy día quiero estar tranquilo, Pepa. Quiero estar tranquilo. Si lo decís por decir, no hay ningún problema. Es la alegría. Muchas gracias, tío. Un poquito más a correr, dice Miguel. Y ahora démosle otro gran aplauso a nuestro otro panelista, mi gran amigo y comentarista, Germán Lejía. Gracias, Germán, te pasaste. Muchísimas gracias, Pepa. Disculpa que camine un poquito por este lado. No, tranquilo, no va a pasar nada, Pepa. Sino que estoy muy contento, de verdad, que el día de hoy haya venido y esté con nosotros la India. Yo estoy feliz, como siempre. ¿Sabes que me he hecho un peinado nuevo, no? Vengo hermoso. Hablando de peinados, porque todos estamos peinados ahorita en el panel. Y a exigencia de uno de nuestros productores, queremos agradecer a la señora Amparo Jara por su salón de belleza que nos atiende a toda la jugada polémica. Muchas gracias, señora Amparo. Contento de estar aquí, Pepa. Y felizmente que sin problemas, sin nada, porque en verdad lo que acaba de decir es un ser humano el que habló hace poco, ¿no? Por favor. Te pregunto. No comencemos con los problemas, Germán. Porque los seres humanos sabemos de fútbol, ¿me entiendes? Así no lo hayas jugado nunca en tu vida, ¿qué vas a ver de fútbol? ¿Qué hace, querido? ¡Me malogré la escenografía! ¿Pero qué hace? ¿Estás loco vos? ¡Por favor, este está loco! ¿Pero cómo me vas a botar la silla, boludo? ¡Me malogré la escenografía! Disculpa, Pepa, disculpa. Disculpa, Pepa, disculpa. Por favor. Disculpa, flaca. No, disculpa. Estoy tranquilo, Pepa. Por favor, Carlito. Yo estoy tranquilo, Pepa. Hace rato que estás picándolo. No, estoy picando, Pepa. Yo estoy tranquilo. Mira, hoy no me quiero pelear con nadie, Pepa. Te cuento que ayer a un marca le agarró, le reventaba el pulmón, así que ahí nomás. ¿Entiendes? Por favor. ¿No? ¿Qué tipo de panelista? 5 choros me correteó. Bueno, ahora sí vamos con la jugada polémica. Resulta que el día viernes de la semana pasada se enfrentaron en la cancha del Estadio Nacional las selecciones de Perú y Chile por la clasificatoria del Mundial de Brasil. Así es, así es. Bueno, se estaba jugando el primer tiempo del partido. ¡Ya está! Cuando el jugador chileno Mauricio Islas recibió un pase dentro del área. Se la picó al arquero Fernández, que salió a achicar. Y el arquero peruano no le quedó otra que empujarlo levemente. Pero mejor, veamos la jugada. Está, ahí está, vamos a ver. Por favor.
Salió a destiempo, ¿sí o no? Sale a destiempo. Salió a destiempo. Es la verdad, Pepa, sale a destiempo. Sale a destiempo y sí. Se ve obligado a darle el empujón. Sí, sí, sí. Pero por suerte, amigo, el árbitro no cobró nada. Ajá, era a tiempo también ya. Y siguió el juego. Bueno, ya era hora que se equivoquen a favor de nuestro, claro, che. Claro, claro. Hace en tiempo. Chile pasó lo mismo. Obvio, ya era mucho. En Chile pasó lo mismo, Pepa. Bueno, y como es costumbre, vamos a graficar aquí esa falta de Fernández a Islas. Para lo cual necesitamos un voluntario que será escogido al azar para evitar suspicacia. Lo mejor, lo mejor. Vamos a tratar con mucho respeto un tema acorde a la fecha. Ahí está. Semana Santa. Qué bonito. Qué bonito. Recen, recen, pecadores. Vamos a ver. Ya. El señor. Pero déjenlo, déjenlo. A ver. Dígame, ¿qué recordamos en Semana Santa? La pasión, vida y muerte de Jesucristo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver al señor de la camisa naranja. El chumachuelo. ¡Al fin, al fin! ¡Al fin! Voy a hacer una pregunta, señor porfiado. ¿Cuándo comienza la Semana Santa? Con el Domingo Ramos. ¡Buena! ¡Muy buena! ¿Tú sabes? ¿Tú sabes, Pepa? Bien, ¿ah? ¿Tú sabes? Vamos con el señor... ¿Este hace comerciales de galletas? ¿Este hace comerciales de galletas? ¿El tipo 3? Yo, a ver, a ver. A ver, por favor. Voy a pararme. Voy a pararme, y ahora sí. A ver, atento el señor para que mueva el muñeco. ¿Por qué se dice Domingo de Ramos? Bueno, porque ese día Jesús entró a Jerusalén y la gente lo recibió con ramo de palmas. ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Fabuloso! Pepa, yo creo que mucho estás preguntando por allá, Pepa. Sí, tenés claro, razón. Claro, tenés que cambiar. Tenés razón, acá Tigrillo. Tenemos una buena tribuna, Pepa. Para que la gente no sea claro. Mal pensada, también vamos a preguntar en la tribuna claro, de acá. Claro. Eso, va a pensar más se ponen gente, celosos. A ver, vamos a buscar una persona que destaque en este grupo. El de gorrita, ver, el de gorrita. El de carita de tarado. El de camisa celeste. No, el frentón. El frentón. Decime los nombres y apellidos de todas las personas que recibieron a Jesús en Jerusalén. No sabe. No sabe, ya, baja. No sabe. Un aplauso para el grupo. Muchas gracias por tu colaboración desinteresada. Te agradecemos. Aquí, Pepa, para colaborar con todo cariño. Esa es la idea. Bueno, vamos a comenzar con la jugada polémica. Comencemos por lo que yo vi. Ok. Lo que yo vi, amigo, es lo siguiente. El chileno Islas. O sea, vos vas a ser el chileno Islas. Ajá. ¿Me escuchaste, tarado? Sí, pues. ¿Quién sos vos? Yo paso corriendo no, antes. ¡No, no pues! ¿Quién eres tú? Te está preguntando. Ah, yo sé que es el jugador. ¿Quién sos vos? ¡Tú eres el chileno Islas! ¡Sí, te lo acabo de decir! Un ratito. No, un ratito, Pepa. El yo, chileno Isla. Eso, yo soy el chileno Isla. Yo soy el chileno Isla, que pasa por ahí. Eso, es lo que te estoy diciendo hace rato, ya, pelotudo. El chileno, chita la maestra, bueno, vos sos el chileno... Isla. Islas. Chita y yo soy payasada, el arquero peruano Fernández. Ok, tú eres el arquero. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Que este jugador chileno, viste, que venía con una picada recontra brava. Eso sí, los chilenos son rápidos, no, son eso hay que reconocerlo. Directo al arco. Venía muy rápido, entonces, ¿qué pasa con Fernández? Parece que se distrajo, viste. Ok. Le que recibió una llamada que ya la fiesta había comenzado. ¿La fiesta? Una fiesta, qué bueno. Después hablamos de la fiesta. Okay. Entonces eso lo distrajo lo de la fiesta, viste. Perfecto. Le entró una llamada. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que al distraerse, entonces... Este aprovechó el momento para pasar. Le ahí nomás quédate. Le pica la bola. Okay. Ahí quédate congelado. Ahí, ¿cómo? Mira para el arco, mira para el arco. ¿Dónde mira vos? ¡Mira para el arco! ¿Qué me mirás, pelotudo? ¿Qué me mirás?
No quiero que me mires, ¿entendés? No quiero que me mires. Mira por el arco. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? El chileno Isla, po. Ahí está, po. Muy bien, ahí está, muy bien, muy bien. Ya está entendiendo. Entonces, Fernández, cuando ve que te va a pasar, ¿ya? No le quedó otra que meterle un pequeño empujón en esta parte de acá. Ya, pero vamos a girar para que vea el público. Ya, okay. Tú eres el arquero. Tienes que volar, tienes que volar. Tú tienes que volar. Es el empujón, ¿viste? Ya. Pero lo vamos a hacer de este lado. Ya. Pero colabora, por favor. Ya, pero vamos a girar para que vea el público. Ya, okay. Tú eres el arquero. Tienes que volar, tienes que volar. Tú tienes que volar. Este es el empujón, ¿viste? Ya. Pero lo vamos a hacer de este lado. Ya. Pero colabora, por favor. Así no se puede trabajar. Está colaborando, está colaborando. Pero ¿quién me trajo esta acá? No, tranquilo, Pepa, tranquilízate. Pibe, estoy colaborando. Dejate macana, por favor, Pepa. Tú eres chileno, no eres argentino. ¿Hasta qué hora me voy a quedar aquí? Bueno, vos sos el jugador. ¿Quién eres? Isla, po. Isla. Vas a pasar. Entonces, ¿qué pasa con Fernández? Vas a querer pasar, ¿ah? Vas a querer pasar. Entonces, Fernández, pero pasa. Ya, pasa. ¿Por qué te avisa? Ya. Pasa. Ya. Pasa, hijo de p***. ¡Pasa! Ya estoy pasando, tú, carajo. ¡Pero no pasa! ¡Ya pasa! ¡Bueno, pasa! Sí. ¡Pasa y pasa! ¡Ah! Eso es lo que es. No, espérate, espérate. Eso es lo que yo vi. Aguanta, él quiere pasar y le mete un empujón. ¡Pero claro! Eso es lo que hizo el arquero Fernández, che. Espérate, ¿con las manos? ¡Con la mano! No, tú estás loco, Pepa. Tú sabes que tú y yo nunca discutimos, Pepa. Que no me digas que no fue con la mano. ¿Dónde lo va a tocar con la mano? ¿Entonces con qué lo tocó? No, hermano. Mira, Fernández le mete un lechezazo a Islas. ¿Lechezazo? ¿Un lechezazo? Oye, ¿qué tal? Lo que ¿pero pasa qué lechezazo? ¿Qué cosa le mete? ¿Qué le mete? Leche para tomar. Leche pa tomar. Todo lo de leche, oye. Perdón, ¿qué, ¿era Fernández o era Vilches? ¿Quién era el arquero? Un lechezazo con... Oh, ya, ya, Pepa, no escucha. ¿Pero qué lechezazo? Explícame. Lo que pasa es que tú estabas hablando de la fiesta, justamente. Ya. Que le habían metido la llamada para la fiesta. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Él, en la fiesta, es deportista, él no toma trago. Ah, no, eso sí, no toma. Claro que Pepa, eso sí lo puedo. Él toma su lechecita. Ya. Pero la verdadera leche y chocolatada. Ah, toma leche. En el arco, aquí en el costado, ¿que no lo vieron? ¿Qué? ¿La tenía la leche y chocolatada en el arco, no, Fernández? Pregunta, ¿no la vieron? No, no. ¿Dónde viste la leche? No. ¿Dónde se veía la leche? Ahora vas a ver el tamaño de la leche. Espérame un ratito. Sí, pero ¿dónde la vio? Porque ahora vas a verlo tú. No, pero leche, Pepa. ¿Pero quién lleva leche? ¿Qué tiene que ver la leche, Pepa? No tiene que ver nada. En el estadio menos, pues, no puede ver. Pero por supuesto. Claro. Mira. Este es el arco. Ya. Ahí, y acá está su leche. Cada vez que quieres, toma su leche. Ah. Pues no tiene, para no ponerse hueco. Para ponerse punche. ¿Y cómo es que hizo para...? Entonces, el jugador de esta isla ¿ya? va a venir... Oye, le pica la pelota, pero demasiado rápido. Pero claro, ¿qué pasa? Él no reacciona. Vas a pasar, no tan rápido, en cámara lenta, para que la gente se dé cuenta. En cámara cuando lenta. Cuando ya va a pasar, ahora, él mira así. No va a llegar. Agarra su leche porque ya sabe que con la mano no llega y ¡pam! Le zampa así. Ah, le dio en el mentón. Y de ahí, ¡bum! Le zampa el mentón. Y después, claro. Cuando vea que se la viste la cabeza. Yo estoy viendo. Ah, entonces fue un lechezazo. Claro, pues. Su lechezaza fue. Qué raro. Lo que pasa es que mi televisor a veces tiene un poco de lluvia. En ese momento mira, creo que no me dejó ver el, discúlpame, pero el lechezazo. Yo tengo un 3D HD box. Un 3D HD box. Box. Y te sientas en tu asiento de tu casa. Ya. ¿Qué pasa? Pero ¿por qué no colabora? Hermano, no te echo nada, hermano. No, eso no es así. No, no estoy sangrando, estoy sudando, ¿no? Es el sudor, hermano. El estudio. Pepa, no ha sido ¿vos así, te viste, Pepe? Tigrillo. Es que están mal, los dos están mal. No ha sido un manazo ni leche, Pepa. Ahí te para pensando en leche, nada más. Mira, ¿sabes qué, Pepa? ¿Qué viste vos? ¿Qué viste vos? Ese día el estadio estaba lleno. ¿Pero los qué? Peruanos con la matraca. De pronto agarró y un peruano estaba dando vuelta a Perú y se le escapa la matraca. En el aire lo agarra Superman. Ya. Y va de frente donde el chileno Isla y pa, le mete un matracazo. Con la matraca. Esa matraca son. Oye, para atravesar una matraca es. Oye, claro. Hermano, yo le he visto, mi televisor es Filco de 12. ¿Filco? Filco de 12, negro y blanco, y se ve más bacán que el tuyo. Machucado.
Bueno, un matracazo, chico. Con una matraca no le hace daño a nadie. Una matraca, yo te voy a enseñar la matraca, Pepa. ¿Pero qué matraca voy a enseñar? No vas a hacer caso, Pepa. Tú sabes que este siempre lo atardeces. ¿Qué te crees que era una fiesta infantil el partido? Ahí no se lleva matraca. Hay un montón de gente. ¿De qué matraca está hablando? Así estaba de Perú, Perú, Perú. Y viene y ¡pah! Le mete el matracazo. Viene de nuevo y ¡pah! Le mete y ¡pah! Le mete el matracazo. Le dio con todo, Pepa. Ah, fue un matracazo. Vota, vota, mira, la verdad no me ha convencido mucho el matracazo. Un matracazo ha sido, Pepa. Yo te digo porque yo lo he visto al de la tribuna. Ahora que me acuerdo, cuando comienza el segundo tiempo, me fui a la casa de una tía. ¿Ya? Que tiene un televisor 360 4D. ¿360? En ese televisor vos te metés dentro de una burbuja. Adentro ya hay una silla tipo del Estadio Nacional, una banca. ¿Ya? Mira, te sienta, entra una mano, te da una cancha. Entra otra mano, te da una gaseosa. Prendes todo el estadio alrededor, 360. ¿Dónde vive tu tío? Todo. O sea, lo ve todo. Ya, ya, ya. Y solamente va girando y va viendo la jugada. Y ahí es donde yo vi. ¿Ya qué viste? Que lo que le tiró a... ¿Cómo se llama? Isla, el arquero este... El arquero. Claro. Fernández. Le tiró un yogurzazo. ¿Yogur? ¿Un qué? No, un ratito, que lo repita. No, que repita, ¿un qué? Lo que pasa es que Fernández no es que guarda la chocolatada que vos viste, es lo que guarda detrás del arco es su yogur. ¿Qué yogur? ¿Cómo va a tomar yogur? Lo que pasa es que él se estaba preparando para la fiesta que había en la noche. Pero yogur no toma. No, claro, ya tenía que llevarla para botar el yogur. Para... Mejor voy a traer el yogur para yogur, que te yogur, hermano, en el estadio no hay yogur, escúchame, chochera. Escúchame, él ya está viejito. Sí. La vejez ya no se ve tontería. Ya. No, yogur. Sí. Este fue el yogur que tenía ¿Ese Fernández? ¿Es el yogur? Pero claro. Y cuando el chile no... ¡Ah! ¡Ah, la b***! ¡Ah, por eso se que le fue la b***! ¡En la p***! ¡Le reventó la b***! De una. ¡A su madre! Sí. Cuando está agachado, ¡pam! Eso es lo que hizo. Eso es lo que yo vi. Guardate. ¡Eso es lo que hicieron, che! ¡Colabora, Pepa, colabora, pues, hermano! Oye, colabora, pues, hermano. Si no te has olido, pues, hermano. ¿Qué viste vos? Mira, lo que pasa es que ahorita me has hecho pensar bien. Yo quiero que todos me escuchen. ¿Cómo le dicen a Fernández en el Perú? Superman. Superman. No escuché, ¿cómo le dicen? Superman. Tú no sabes que un chileno fue más rata que cualquiera. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Que no viste lo que hizo el chileno? ¿Qué? No vimos nada. ¿En el 360 no lo viste? No lo vi. Le pone una kriptonita. ¿Kriptonita? ¿Kriptonita de Superman? ¿En qué momento pone kriptonita? Oye, viene así corrido. ¡Fu! Y coloca la criptonita. Entonces. ¿En el arco? Ahí el arco, ahí. Entonces, cuando le pone la criptonita, ahí donde Fernández. Yo lo vi cuando se puso débil. Se debilita, claro. Tienes razón. Cuando sale así. Sí, te cuenta. Sí, pero ¿dónde estaba la criptonita? Te voy a enseñar dónde estaba la criptonita. Es chiquita. Criptonita, pero. Pepa, en el estadio criptonita hay un chileno. Todo puede suceder, ¿viste? Mirá, Pepa. La criptonita. Es una guirnalda. Bueno, vamos a suponer que es kriptonita ya. Esta es la kriptonita. Así es la kriptonita. Ah, sí, es que entonces, no, la kriptonita estaba acá en el arco. Kripton. Estaba puesta acá en el arco. Cuando el jugador va a pasar, ya. El Islas quiere pasar. ¿Quiere pasar el Islas? ¡Pasa, ahí! ¡Pah! Lo revienta. Y cuando se cae al suelo, porque ahí se cae, te cae al suelo. ¡Pero cállate, por favor! ¡Pah! Sí. Y ahí ya. Cuando ya ahí se da vuelta, mírale, ahí se lo lanza, va. Ah, sí, eso fue entonces. ¿La criptonita? Tenés razón. No, están mal los dos. No me digas que no fue la criptonita. No fue la criptonita, Pepa, no fue la criptonita. Yo lo he visto, pues, Pepa. Pero ¿por qué? Mírale, ese día... Oh, hermano, oh, hermanito. Hermano. No colabora, pues, pasa, Pepa, que colabore. Oye, hermano. No quiere colaborar, pues. Estoy colaborando, po.
¿Pero por qué no vas a colaborar? Estoy colaborando, pues. Te vas, te no te veo la intención de colaborar, por favor. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mira, ¿sabes qué? Ese día el estadio ha estado lleno desde las 12 del día. Para que jueguen a las 9, la gente con hambre. La gente tenía que llenar el estadio. ¿Sí? Entonces todo el mundo estaba con su pan, su sándwich, su café, su té. Pero había uno que estaba comiendo con un tenedor, ¿no? Ya, ahí. ¿Y? Su salchipapa. Y de pronto el pata aventó el plato con tu tenedor y en el aire lo agarra Superman y un tenedorzazo. Eso es lo que yo vi. ¿Sí? ¡Un tenedorzazo! ¡Yo le he visto, cómo lo va! ¿Vos me estás diciendo que Superman Fernández le metió un tenedorazo? ¡Claro! Con una mano volaba y con la otra agarró el tenedor y ¡pá! Se lo dio. Así fue. ¡Eso es verdad! Mira, te voy a enseñar el tenedor, vas a ver, para que pero lo veas. ¿Qué está hablando este pelotudo? Ahora, una cosa es que no quiere colaborar, hermano. No quiere colaborar. Colabora, por favor. Ahí viene ya. No, sudor, tu sudor, tu sudor. Este es el tenedor. Así. Espera un minuto. A su madre. A ver, en el aire, tú sabes que es Superman. Por algo le dicen Superman. Vuela con una mano y con la otra, pa, la agarra y pa, le tira él. ¡Pum! Se lo mete. ¿Me entiendes? Ah, se lo clava. Sí, se lo clava hacia el fondo. ¿Me entiendes? Así se lo... Sácale, hermano. Oye, colabora, pues, hermano. Vamos a sacárselo, vamos a sacar. Listo, ya está, vamos. ¿Pero por qué no colabore este señor? No quiere que colabore, Pepa. Colabore, por favor. ¿Sí, puede decirle que colabore, Pepa? Podés colaborar. No, pero quiere que colabore bien, Pepa. Estoy colaborando, po. No, no estás colaborando bien, chiste, tiene que colaborar, si no, no sale bien la cosa. No quiere que colabore, Pepa. Ya, vamos, ¿y? Eso fue lo que yo vi. Un tenedorzazo. Bueno. No. Mire, ¿qué le parece si hacemos una cosa? ¿Qué cosa? Ya que no ha sido ni el tenedorazo, ni la kriptonita, ni el yogurzazo, ¿por qué no le decimos al público para que nos diga cómo fue la jugada? ¿Por la historia? ¡Claro, claro! ¡Agárralo! ¡Perdón, señor! ¿Qué cosa? Tengo que cantar el himno nacional en el centro de la cancha. ¡No vas a cantar nada hoy! ¡Tiene razón! ¡Ya, una vez! ¡Te voy a sacar! Yo te pego, ya sabes. Mira, mamita. Te mato, yo seré todo lo que tú quieras, pero no me gusta comer bizcocho. Sí. Para. Guaquedo. Gua. Sí. Guachi. No me digas que son las guachiturras. No. No, tampoco. Gua. Guachi. Guachi, ¿no? Sí. Los guachirrastas. ¡Los guachirrastas!